nos dejó Emilio. Hace ya un año. Muchas gracias a Jota por esa composición que hizo homenaje a Emilio José Brea. Bueno, hay semanas que uno no sabe cómo escoger los temas, Luis. Son tantos y uno necesita tratar de abarcar los temas generales y de interés. Naturalmente vamos a hablar de la encuesta Gallup hoy. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado con el proyecto Ruinas de San Francisco después que aquí estuvo Iris de Mondeser y que la semana pasada dimos la voz de alarma y ya tú tienes informaciones muy frescas. Osiris de León también va a compartir con nosotros en la mesa. Hay que hablar también de algo que históricamente es impostergable y hay que discutirlo y es un aniversario más de la muerte de Joaquín Balaguer y qué ha pasado después de 13 años. Luis, la encuesta Gallup marca un hito importante. Algunos han aseverado que fulano bajó o mengano subió. Sin embargo, los expertos y las expertas dicen que esta encuesta es el punto de partida porque ya hay candidatos. Ya está Luis Abinader como candidato, como el representante de la fuerza mayoritaria de oposición, y está no proclamado, pero es evidente que el candidato del PLD y de otra coalición de partidos es el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Esta encuesta, además, es la primera después de la modificación de la Constitución de la República para permitir la repostulación del presidente, para permitir la reelección. Y además es la encuesta que se hace en medio de todo este problema con la comunidad internacional y aquí interno con el problema de los migrantes no documentados. Hay un detalle, me imagino que durante toda la semana tú evaluaste, escuchaste y opinaste al respecto, Luis Guzmán, y es, otro detalle, no aparece el PRD, ya el PRD no está, ni Miguel Vargas Maldonado, ni Hipólito Mejía, ni Leonel Fernández. Pero usted recuerda aquí cómo se vaticinó hace mucho tiempo el descuartizamiento del PRD. Eso está en sus videos, en las grabaciones. Miren, pero uno pensaba que no iba a ser de esa manera. Muy triste. Entonces, hay otro dato importantísimo y es, bueno, partimos de la aceptación del presidente Danilo. Danilo Medina Sánchez tiene un 62 y algo por ciento. Luis Abinader un 17 y algo también. Algunos dicen que les parece mucho la puntuación del presidente Danilo Medina y otros que parece muy poco la puntuación a Luis Abinader porque es el único, ya no hay más nadie en la gatera. Pero vuelvo a Belarminio Ramírez, a Rosario Espinal, a Rafael Acevedo, cuando ellos dicen, señores, señores, esta es la primera encuesta después de todo esto. Un fenómeno importante que tú has analizado mucho como candidatura esperanzadora y que cuando estuvo aquí Fidel Ernesto Santana lo evaluamos. Guillermo Moreno estaba en una situación absolutamente privilegiada. Iba solo, como la posibilidad de una tercera fuerza para enfrentar al gobierno, al partido de poder. Sin embargo, ahora Guillermo Moreno aparece como un 3 y tanto%. ¿Qué te parece? Doctora, fíjese algo. Para mí, en principio, todas estas encuestas van moldeando, digamos, impactando en cada uno de los dominicanos. Le va dirigiendo hacia dónde es que tienen que votar, lo van condicionando. Como decía Edward Schultz, es el ejercicio del poder condicionado, lo van condicionando. Todas estas encuestas, independientemente de su veracidad o no, van condicionando a la población. Pero vamos a entrar en las mismas.
fíjese que siempre el blanco de público son mil y tantos, 1,000, 1,200, 1,600. Es una tendencia que, como Belarminio, experto, me encantó el libro, independientemente de mis diferencias en muchos otros aspectos. Pero el libro revela toda una estrategia que él pone en las manos de todos los candidatos, tanto de la oposición como de gobierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mire, yo como veo esto, realmente a veces digo, señores, pero vamos a ahorrarnos este dinero. ¿Y no hacer elecciones? Y no, ya vamos a hacer un, como a veces se ha contado, y todos los partidos en ciertos momentos han estado de acuerdo, en base ya a las encuestas, decir, estos son. Y en base a encuestas, por el porcentaje, se repartan los de oposición y de gobierno, los cargos y las posiciones. Pero entonces yo puedo inferir, arquitecto, que usted no cree en los resultados de la Gallup hoy. Mire, yo sí creo que van condicionando. Y pueblos como los nuestros, que dice, mira, mire lo que yo estoy diciendo, ¿para qué entonces ir a las elecciones? Si ya esto es un hecho. No, pero te digo, tú no consideras... las elecciones, las encuestas... como un instrumento de medición. Claro que sí. Cuando dicen que hay corrupción, que hay inseguridad ciudadana... Pero todo eso tiene que verse cómo se plantean las preguntas, cuál es el blanco de público al que va dirigido. ¿Cómo le digo? Creo... Y este gobierno ha sido el mejor, digamos, manejador de ese poder condicionado. Y cuando hablo del poder condicionado, es diferenciando el poder condigno, el poder compensatorio y el poder condicionado. Y cuando hablo del poder compensatorio, este es el gobierno que más ha ido compensando a la oposición y los ha oído. Y los ha ido acorralando, y todos han ido como en un corral, y el maíz, el alpiste, para que vayan a comer. O sea, es penoso el espectáculo, inimaginable. Creo que hasta cualquier novelista, escritor, esto está fuera de la imaginación de todos nosotros. Pero usted plantea como si fuera algo único que no hubiese ocurrido jamás en la República Dominicana. No, yo sé, hubo circunstancias del mismo PRD hace mucho tiempo, pero no en una situación como esta. Óigame, independientemente de la situación que hay que no jalarlo por los pelos, pero después del 20... Óigame, muy difícilmente aquí habrá una oposición de estos grupos. Pero no es culpa del gobierno, es culpa de la oposición, que no ha podido tener la fortaleza suficiente para enfrentar. ¿Desde cuándo no hay oposición aquí, Luis Guzmán? Bueno, sí. Entonces, sé que el gobierno que menos oposición ha recibido es el gobierno de nuestro excelentísimo señor presidente. Entonces, Danilo, ¿culpa Medina de quién es? No, de la estrategia y manejo que ha tenido el gobierno. Ha sido brillante. Cogieron de Fuchimbá y pusieron a Leonel Fernández, todo el mundo contento y felices. He escuchado gente de la oposición pero que me dice... ¿Qué? Recuerda que aquí no le hicieron campaña en contra de Danilo Medina, tampoco, sino a Leonel Fernández. A Leonel, pero mire, entonces el error fue de los sabios, pero no es que la oposición. Todavía hoy de la oposición, yo he escuchado amigos míos que me dicen, mira, con tal de que hagan... ¿cómo fue que dijo? Añicos. A Leonel Fernández, mira, que se quede Danilo. Ese es el premio. Entonces yo digo, óigame, pero si todos los que rodean a Danilo son los mismos que estaban antes. No, son los mismos. Óigame, todos estaban en el poder. O dígame uno, mire, José Ramón Peralta era miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas. Pero no tenía la primacía que tiene ahora. No, espérese, claro que no. Pero fíjese cómo el señor presidente en el 2006 renuncia a su posición y era la mano derecha del presidente. Y se sostuvo. Sí, pero eso es interesante. Pero dos puntos, Luis. La culpa de que no exista oposición no puede ser del gobierno. Es de la oposición que no ha podido armarse. Después criticamos cómo se construyen las dictaduras aquí disfrazadas de democracia. Trujillo en el 30, fíjese cómo se trepó
y se consolidó. Circunstancias y situaciones muy diferentes. Usted va a ver. Mire, usted recuerda que durante la campaña el presidente Danilo Medina hablaba de partitura y hablaba de cómo es asunto de tener un libreto y que sus funcionarios lo cumplan. Uno de los ejemplos, a propósito de la coyuntura, es el ejemplo del embajador dominicano ante la OEA, el estimadísimo y excelente escritor Pedro Vergés, tiene en el servicio exterior desde el 1996, y dígame usted, ¿qué otra cosa había hecho Pedro Vergés que usted recuerde? Este discurso. O sea, por fin, parece ser que tenían la boca cerrada o atada o condicionada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que depende de lo que te diga el que manda. Claro, aunque se oye decir el que manda, el jefe de la diplomacia. Y creo que gracias todo a la sentencia 168-13 se está enfrentando esta situación, aunque no de la manera como mejor me hubiese gustado, con una ley 169 que puede ser sujeta hasta, como le dicen por su, como dicen algunos, como de que corrigió la sentencia. Y hay algunos que dicen que puede ser hasta inconstitucional, porque lo que se ha hecho es entregar parte de la soberanía, pero tratando de complacer a la comunidad internacional, que fíjese, independientemente, el pasado ministro o secretario de Relaciones Exteriores, o no sé si eso era Luis Almagro, el secretario general de la OEA en Uruguay, había en el 14, cuando estaba en su país como ministro o secretario de Estado, fue de los que había dicho que era necesario que, hasta en el caso incluyó a República Dominicana, que los visados. Y fíjense cómo cambió de posición. Yo me pregunto cómo puede suceder esos cambios de luces, y habla de que en Latinoamérica las fronteras deberían ser abiertas. Sí, yo comentaba que Almagro debe proponer eso también en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, claro, y Brasil. Lo mismo que él propone, que nosotros somos un solo país en una isla. Yo quisiera, lástima que la propuesta de Almagro le dé razón a muchas personas de las cuales hemos diferido durante mucho tiempo. Y que hoy nos toca a veces coincidir. Hacemos una pausa y regresamos con Metrópolis. Y tal como anunciamos al principio del programa, Osiris de León, con dos temas fundamentales: las plantas al carbón parece la carne. Pero suena interesante. Sí, al carbón. Y las ruinas de San Francisco. Tenemos también con él todo lo del cambio climático y demás, y la bienvenida siempre afectuosa de camaradería para un amigo que ha sido parte de Metrópolis durante mucho tiempo. Pero hay algo para lo cual él es un convocado y no de piedra. Hace 13 años que murió Joaquín Balaguer. Cuando aquello ocurrió, muchos pensábamos, y aquí en Metrópolis se habló in extenso sobre el tema, que la falta de Joaquín Balaguer iba a incidir en algo positivo en el Partido Reformista Social Cristiano. Han pasado 13 años y a veces es lamentable pensar que legados así se pierden. ¿Cómo, a lo lejos, a la distancia de 13 años, cómo evalúa Osiris de León a ese político dominicano tan importante como fue Joaquín Antonio Balaguer y Ricardo? Joaquín Balaguer, Carmen, podría ser definido, desde mi punto de vista, como el único presidente dominicano contemporáneo que se entregó en cuerpo y alma
a servirle a la sociedad de manera desinteresada. El hombre que nunca andaba buscando un contrato personal para él, nunca andaba buscando una villa para él, nunca andaba buscando viajes privilegiados para él, y se levantaba temprano cada día a escuchar la gente humilde de la comunidad para que le dijeran cuál era la necesidad en un determinado sector. El único presidente que cada jueves religiosamente encabezaba una inauguración de obras públicas y le daba un turno al pueblo, a la comunidad, para que la gente dijera con qué estaba de acuerdo y con qué estaba en desacuerdo. Y se aprovechaba para que ahí se hiciera una rueda de prensa con todos los medios de comunicación que estaban interesados en asistir. Y Balaguer escuchaba las voces a favor y las voces en contra. Como Danilo. Pacientemente. No, pero tú estás obsesionado con, ¿verdad?, Danilo. Entonces, Joaquín Balaguer es el hombre que se dedica a dividir el presupuesto en dos componentes, Carmen. 50% para el gasto corriente, 50% para el gasto de capital. Balaguer nunca quiso gastar en nómina más de la mitad del presupuesto, porque él sabía bien que el dinero que tú gastas en nómina no se ve en desarrollo, pero que el dinero que tú gastas en escuelas, en hospitales, en viviendas, en puentes, en carreteras, en presas, queda ahí. Si Balaguer no hace la presa de Tavera, que la gente no la quería en Santiago, en Baitoa y Sabana Iglesia no la querían, si no hace la presa de Valdesia, hoy día Santo Domingo, Santiago y Moca, por solamente citarte esos tres casos, no tendrían agua. Y habría una crisis social inmanejable por falta de acceso al agua potable. Joaquín Balaguer es el hombre que te para mediante un decreto todos los aserraderos que tú sabes que estaban en manos de gente poderosa económica y políticamente. Candelier con y los Balaguer, militares. Balaguer es el hombre que cuando llega al poder en el 66 y lee el informe de la OEA que dice que apenas nos queda un 12% de cobertura forestal, dice esto hay que pararlo y lo para administrativamente y le tira la guardia al bosque con instrucciones claras, precisas, firmes, enérgicas a la guardia de llévense preso a cualquiera que ustedes encuentren cortando un árbol. Y allí, aquellas grandes familias poderosas del Cibao tuvieron que replegarse ante la fuerza militar que tomó el bosque, sobre todo en la cordillera central, en la sierra de Neiva y en la sierra de Bauruco, que era donde estaban la mayoría de los aserraderos, y allí nadie se podía mover con un pino en la espalda porque iba preso, por órdenes de Balaguer. Si Balaguer no hace eso, Carmen, ese 12% de cobertura forestal que él encontró en el 66 estuviera reducido a un 4 o un 5. Sinónimo, Haití. Estuviera el bosque dominicano despoblado. Hoy día, Carmen, Luis, pueblo dominicano, tenemos un 32% de cobertura forestal gracias a ese trabajo que hizo Joaquín Balaguer por el medio ambiente. Es el hombre que crea en el 87, mediante un decreto, la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Nombra 30 consejeros científicos de diferentes países. Ahí estaban los comunistas, ahí estaban los reformistas, los PRDistas y los PLDistas, todos juntos. Pero nadie opinaba políticamente. Y cada tema importante que tenía que ver con lo ambiental y que le llegaba al despacho de Balaguer, Balaguer lo mandaba con un memorándum a la Comisión de Medio Ambiente. Y te puedo certificar, frente a ti, frente a Luis, frente al pueblo dominicano y frente a Dios, que Balaguer nunca objetó ningún informe, ni a favor ni en contra. Si el informe llegaba a favor, lo asumía. Y si llegaba en contra, lo asumía. Nunca que le llegó un informe a favor, dijo, no, no lo hagan así. O un informe que llegaba en contra, decía, no, cámbielo. Nunca. Cada informe que nosotros enviábamos al presidente Balaguer sobre un tema sobre el cual nos consultaba, él aceptaba al pie de la letra todo el texto del informe. ¿Qué quiere decir eso, Carmen? Que un hombre como Joaquín Balaguer, lo único que quería era que el pueblo dominicano se desarrollara. Por eso me agradó ver hace un par de semanas al doctor Hugo Tolentino Dip en una entrevista de televisión, un domingo en la mañana, y decía Hugo, hay que reconocer que Joaquín Balaguer fue el hombre que hizo las principales obras y las hizo con el presupuesto del Estado y no con el endeudamiento externo. Quería hacer una alusión directa a él,
pero lo hizo de manera indirecta, como él lo sabía hacer. Quería decir, Balaguer lo hacía con recursos propios del presupuesto y después de Balaguer se ha estado haciendo con endeudamiento. Pero todavía más, te puedo decir que Balaguer es el hombre que se atreve a promulgar la ley 123, prohibiendo la extracción de agregados en ríos, arroyos y cañadas. ¿Y quiénes eran los que sacaban grava y arena en el río Nizao en el año 71 y 72? Los militares. Y los militares y una de las familias más poderosas y de apellido más conocido y más sonoro en la República Dominicana. Y Balaguer interviene en eso y dice, párenme eso. De ahí que yo creo, Carmen, que el Partido Reformista, que fue un partido creado por Balaguer, digamos, como dice la gente, hecho a su imagen y semejanza, y que después que Balaguer murió en el año 2002, el partido entró en una curva descendente, ha ido cuesta abajo, lamentablemente. ¿No será, Osiris, que al irse el doctor Balaguer, no solamente en cuerpo y en espíritu, el partido sin el espíritu ya es un cuerpo en descomposición? Porque reconozco de una cantidad de excelentes profesionales, y te incluyo a ti, que te he dicho que eres de los superhéroes de nuestro país, pero yo no he visto que el partido, a una serie de sus militantes, incluyéndote a ti, como que le den cabida. Es un grupo, óyeme, que aleja a los demás, que uno dice, pero ven acá, el hijo de Chaede, que el Nayib. Nayib, el mismo ingeniero Chaede que lo conocí en el Joaquín CODIA. Ricardo, el mismo José Guillermo Carán. O sea que uno dice, pero ¿y qué pasa? Mira, esa preocupación tuya la comparte mucha gente en el pueblo dominicano. Porque yo llego al supermercado y la gente me habla en esos términos. Llego a un restaurante y la gente me habla en esos términos. O sea, ¿qué pasa que este partido no hace lo que hacía Balaguer? Balaguer era el hombre que sabía escuchar una opinión crítica que emitía Carmen Inverbrugal y llamaba a Carmen para conversar sobre su punto de vista. Y si entendía que Carmen tenía la razón, le daba la razón. O sea, Balaguer tenía esa grandeza de sentarse a conversar con el amigo y con el adversario. Escuchar, y si el adversario tenía la razón, se la daba públicamente. Mira, yo, tú sabes que yo iba a intervenir después, que siempre me encanta escucharte. Y comparto algunos aspectos de lo que has dicho. Y mirando las imágenes, también la preocupación de cómo no ha logrado ese partido mantenerse. Como tú planteas, está en un cuesta abajo. Y Luis Guzmán menciona algunos personajes y se limita a la capital, pero el Partido Reformista en cada provincia tuvo representantes de verdad extraordinarios. Bueno, tú que eres mujer sabes que el único presidente que se atrevió a nombrar todas las gobernadoras del país, mujeres, fue Balaguer. Nadie más ha hecho eso. Hay un aspecto, si continúa, y un saludo muy especial a Carlos Polanco, nuestro director desde el 1998, que es un confeso reformista y balaguerista, y casualmente la conmemoración de la despedida de Emilio José Brea, Emilio siempre bromeaba con él con eso. Pero hay algo, si te escuchan los jóvenes, con Luis y conmigo que somos mayores que tú aquí, pueden pensar que durante 22 años todo fue un jardín de rosas. Eso es verdad, tienes razón. Entonces, cuando tú me hablas de ese aspecto, que además hay una parte que creo que él podía hablar con los jóvenes, con Orlando Martínez hablaba, y que lo oía, la pregunta es, ¿y quién diseñó, condujo y permitió la sangre durante los 12 años del balaguerismo? Es un tema sumamente interesante, Carmen. Fíjate que dije 12, los 10 se dedicó a tienes toda la razón, y comparto esa preocupación tuya. Oye, te la comparto, porque yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué Balaguer permitió que manos extranjeras y manos locales militares tomaran decisiones por encima del Estado medalaganariamente, y Balaguer, que tenía poder de destituir a quien fuera, y gozaba de ese respeto porque supo ir un día a disolver una reunión de los altos mandos en Palacio sin presencia de él, y cuando se enteró en su casa salió para allá, golpeó sobre la mesa y le dijo, ¿quién las autorizó a ustedes?
a reunirse aquí en el Palacio Nacional sin la presencia del presidente de la República. Aunque dicen es un intento de golpe de Estado. Están destituidos todos. Entonces, ese presidente que tenía ese carácter, que tenía esa firmeza y que yo sé que tenía sensibilidad humana, pudo en algún momento frenar. Él habló muchas veces de los incontrolables. Mi pregunta era, ¿se refería a los incontrolables locales o a aquellos incontrolables de ultramar que él no podía controlar porque en cierto modo, debo reconocerlo, no como reformista, sino como ciudadano, que le ayudaron a subir al poder? A eso se quizás refería. Es una pregunta que hay que hacer. Porque muchas veces, yo sé, y tú lo estás viviendo en el presente, Carmen, con la situación de la migración, que hay presiones internacionales que te quieren imponer la agenda diaria. Y de repente... Pero estamos hablando de Balaguer y yo no sé si ahí pueden aparecer imágenes con detrás de Balaguer con los autores de los asesinatos, de la violencia, de los exilios, de la cárcel. Balaguer tenía una respuesta sobre eso. Y Balaguer decía que lamentablemente a él le había tocado gobernar la sociedad dominicana en un periodo post-revolución de abril. Y que esa revolución había dejado a la sociedad dominicana dividida en dos segmentos. El segmento militar y el segmento popular. Y que ambos se veían como enemigos. Y que cada uno entendía que donde encontraba el otro tenía que enfrentarle. Yo mismo he escuchado a dirigentes de izquierda muy conocidos y amigos míos decir que entre ellos habían confrontaciones profundas que llegaban a veces a la agresión física y que terminaban a veces con resultados fatales. Y que ellos estaban conscientes de que ese resultado final terminaba en la contabilidad de Balaguer y no en la contabilidad de ellos. Quizás eran asuntos circunstanciales del momento. Por eso, con mucha propiedad, tú dices, los 10 últimos no eran los 12 primeros. Porque los 10 últimos, Balaguer llega con una idea distinta y deja atrás esos uniformes que se caracterizaron por la mano represiva, abusiva, excesiva, y que no les dolía quitarle la vida a un joven. Mira, ha sido la parte más criticada de Balaguer. Un paréntesis ahí. Tengo entendido que era Balaguer, siempre fue el mismo, pero eran las circunstancias. Él lo dijo. Yo no he cambiado, han cambiado las circunstancias. Porque la prensa le preguntó. Claro. En los 10 años, cuando vio que él tenía ministros nuevos, militares nuevos, ¿por qué usted ha cambiado, presidente? Yo, no, yo no he cambiado. Las circunstancias son las que han cambiado. Una pausa y regresamos con Metrópolis. Mira mi papel aquí. Ya ves, señor. Ese de mis niños. Ese papel, ese razón de aquí. Este es mío. Yo tengo mucho tiempo aquí, porque yo vine aquí en 2007. Yo tengo como 20 años aquí. Nací en Barahona y aquí nosotros hemos hecho un mundo diferente. El trabajo mío ahora mismo es el estilismo, el corte de cabello. Más pudiendo ayudar yo electrónica. O sea, él está estudiando electrónica. Yo vine para acá para trabajar. Yo vendí aso a La Pulga, San Cristóbal, aquí mercado yo vendí. Los viernes yo vendí para los manas. Muy parti, mal de col, mal trabajo y todo. Mi trabajo es muy feo, es más chimé de con alguien avant, pues mal de col, me aprendo un métier. Yo pago un abogado para ir a mi papel. Para sentarme tranquila aquí, no tengo ningún problema con cualquier gente. Aquí está mejor que allá, porque aquí yo trabajando. Me siento súper bien porque esta es la tierra donde nací, me crié. Si tengo dos culturas, la primera mía va a ser la dominicana y luego la haitiana. Porque es esa cultura que yo conozco y es el ámbito que yo reconozco aquí. Si en verdad los haitianos tuvieran un malo trato aquí, no existieran y ni permanecieran aquí. O sea, ellos quieren estar aquí porque tienen un mejor trato. Y yo creo que ningún país le ha dado el mérito que se le ha dado a República Dominicana en cuanto a Haití. Yo me siento bien aquí porque yo tengo mi niño aquí, aula, está apuntada y pelota.
Bueno, yo no voy para Haití, me quedo aquí. No se dejen llevar de lo que digan de República Dominicana, mi pana, aquí están la gente bacana. No te ponga a hablar falacia por allá, solo tiene que visitar la isla de verdad, Quisqueya la Bella, sin ninguna maldad. Rubén Blas. Pero eso es peligroso también, porque eso ocurre con algunos liderazgos en la región. Siempre estás en la palestra con los temas candentes. Tenemos las plantas a carbón, pero las ruinas de San Francisco, yo sé que Luis y tú difieren y los voy a poner a ustedes a discutir. Aquí estuvo Iris de Mondeser, explicó el proyecto, vimos las imágenes y después hemos leído casi todo lo que se ha escrito. En una ocasión se le dijo a las personas de Icomos que eran fundamentalistas y que ellas no querían nada que tocar esas ruinas. Sin embargo, ellas dicen que no, que ellas saben que esas ruinas hay que preservarlas porque no están en condición. Todos, doctora, queremos que se intervengan, se hagan los proyectos. Hay unas imágenes desde 1800, de principio de 1900, en cómo, cuáles eran las condiciones de las ruinas y cómo se le desplomaron unas partes altas por el descuido y cómo crecían los arbustos, la maleza, etc. Que por cierto, algo importante, el ministro de Turismo, y ustedes fueron a esa reunión el jueves, convocó una reunión, algunos dicen por qué ahora, después que se hizo, mire esas imágenes, después que se hizo bueno, aquí, la bulla, vamos a ver, explíquen. Hay unas anteriores de que se cayeran unas partes. Esto era cuando se convirtió en el manicomio. En el manicomio, pero mira aquí cómo se ven llenas de los arbustos. Pero vamos a ver. Las ruinas de Santiago, de Jacagua. Sí, descuido total. Pero hay unas imágenes donde se ve todavía la parte alta que no se había caído. Ah, bueno, miren acá, arriba de la gran puerta, cómo se ve toda esa construcción que con el tiempo se fue cayendo. En menos de 20 y pico de años fue que cayó. ¿Y por qué son fotos, caen imágenes de don Luis Mañón aquí, Si fuera perduran, ¿o es que hay un tratamiento diferente? Buenas preguntas. Sí, porque yo pienso en Roma, pienso en... Porque hay un proceso permanente de intervención para mejorar las debilidades estructurales de la edificación. O sea, no es que la cueva no se este obvia, los arbustos, no, hay un mantenimiento permanente. Las Por raíces. Eso la catedral se mantiene, el Alcázar de Colón se mantiene. Yo te diría a ti, Carmen, ¿cuántos dominicanos conocen las ruinas de la Isabela? Tú que eres de Puerto Plata. Es verdad. Muy poco. Y hay problemas. ¿La gente no va? No, para nada. Y debía ser el monumento número uno, porque fue el primer emplazamiento del colonizador en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la gente no va, ¿por qué? Porque dice, las ruinas de la Isabela. A las ruinas de Santiago, en Jacagua, al lado del río Jacagua, que fue donde los colonizadores se mudaron después de la fortaleza que tenía a la orilla del río ya que del norte, cuando eso creció, se movieron para allá. ¿Cuánta gente de Santiago conoce las ruinas de Jacagua? Nadie. En La Vega. ¿Cuánta gente de La Vega conoce las ruinas de La Vega? Nadie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente no va a las ruinas de San Francisco? Por el nombre. Cuando tú le dices a la gente ruinas, la gente entiende que eso se cayó todo, que está en el suelo y que ahí no hay nada que ver. Como la canción En Ruinas. En Ruinas, de Nini Cáparo. Sí. Nah. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabes, Carmen, y Luis lo sabe como arquitecto, que vivimos en un clima tropical. Tú tienes mucha radiación solar de día y mucha humedad de noche. Chequea la temperatura en el día y chequeala en la noche. Cuando meteorología te dice a ti, Carmen, que la temperatura hoy está en 35 grados, esa es la temperatura medida a la sombra, pero no al sol. Si tú pones el termómetro directamente bajo la radiación solar, como está esa piedra de la ruina, la temperatura te llega a 55, 60 grados Celsius. ¿Qué ocurre? Esa piedra se calienta mucho durante el día. Llega la noche, ya no hay radiación solar, baja bruscamente la temperatura. Y entra en un proceso de meteorización, que en un año tú no lo notas. En dos no lo notas. En cinco comienza a notar un poquito. Ahora, calcula en 500 años. Esa piedra no está pegada con cemento Portland.
Esa piedra está pegada con argamasa, que es una mezcla de cal, arena y agua. Un cemento rústico, corriente, malo, pero eso era lo que había en ese entonces. Y con eso el constructor colonial levantaba sus edificaciones, pero pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Hasta sobre todo las pirámides. Claro, sobre todo en un clima tropical. Por eso a las pirámides se le da mantenimiento. Sí, cualquier geólogo... Qué buenas imágenes. Excelente. Esa, cualquier geólogo en cualquier parte del mundo te habla del tema de la meteorización. ¿Qué es la meteorización? La acción de los agentes meteóricos sobre cualquier cuerpo. Yo le pregunto a la gente, ¿de dónde viene la arcilla? ¿De dónde viene la arena? ¿De dónde viene el limo? ¿Eso sal? No, eso no viene de otro lugar que no sea de la meteorización de la roca. La roca, originalmente el planeta, era un cuerpo sólido de roca. Pero el sol actuando de día y la humedad durante la noche fue degradando la roca y de ahí donde vienen los suelos. A eso está expuesto la ruina. Súmale el componente sísmico. El terremoto de 1673 le hizo mucho daño a esa edificación. Pero peores daños le hizo el terremoto de 1751, que fue el que destruyó Asua. Encima de eso, súmale el terremoto de 1971. La estructura colonial de la ciudad colonial de Santo Domingo, que más daño sísmico ha sufrido, es la estructura del monasterio de San Francisco. Ahora, ¿por qué tú me... Ya, por una sencilla razón, cuando tú haces una evaluación de los suelos, te encuentras que hay tres bloques. Un bloque donde hay roca caliza coralina rígida en superficie que no amplifica el espectro sísmico y lo que está encima se porta bien. Una franja central de arcilla que tiene entre 5 y 7 metros de arcilla y esa arcilla amplifica localmente el espectro sísmico. Y un lateral este mirando hacia el río donde el colonizador levantó una terraza para tener una vista panorámica hacia el río Ozama, que como había un escarpe y quería levantar la terraza casi en voladizo, lo que hace es que levanta el muro, lo rellena con arcilla que la busca ahí en el sitio, pero no la compacta lo suficiente. Y esa arcilla, cuando tú le haces un análisis de respuesta sísmica en el presente, te da una aceleración espectral de 1.2 veces el valor de la aceleración de la gravedad. Es decir, 1.2. ¿Qué quiere decir eso? Que con el próximo sismo, toda esa cara este de la ruina se te van a caer. Primero, por la amplificación sísmica. Pero segundo, porque la roca está meteorizada y el cemento ya está degradado. Lo que quiere decir que para que no perdamos lo que queda de ese monumento franciscano, lo que debemos hacer es intervenirlo. Yo estoy de acuerdo con que se discutan las ideas, que los arquitectos se pongan de acuerdo y que se busque un modelo, pero que sí se ponga en valor ese patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico del pueblo de Encarna. Que es necesario e importante que la intervención se haga con el respeto que amerita. Ahí hay unas imágenes que contrastarían en la parte en que muchos arquitectos nos oponemos, que se le deje la tridimensionalidad a las ruinas desde el punto de vista de todas las calles, no que lo cierre. Por ejemplo, en una de las vistas del proyecto donde tiene el acceso a la izquierda, al centro cultural, eso debía ser eliminado. O sea, darle más espacio. No todas las partes tienen que ser reconstruidas, o vamos a decir... No, eso se va a hacer en tres etapas. Esa parte que tú te refieres, eso está en la tercera etapa, no, que pero no se que está no contemplando sea, pero, por ahora. Pero que no se haga nunca. Tenemos que hacer una pausa, pero ustedes me han quitado la inocencia. Yo pensaba que había estructuras en el planeta Tierra que por el tipo de construcción habían vencido los siglos, y parece que no es así. Pero entonces el acueducto de Segovia está tiene permanentemente la ayuda de la mano del hombre. Y el Coliseo Romano también. Sí, sí. El Coliseo quedó muy averiado en la Segunda Guerra Mundial. Mira, doctor, hay tres escuelas fundamentales. Una es estas escuelas para la restauración, protección, mantenimiento, cuidado, es dejar las ruinas tal cual. Claro, dándole mantenimiento continuo, pero tratando de conservar el aspecto a donde se encontraba. Que es lo que dice Osiris, por ejemplo, el Coliseo Romano, que es protegido y cuidado. Pero hay otra escuela en la cual es restaurar
y tratar de llevarla a lo que se cree que fue, pero diferenciando la parte de las ruinas con la parte nueva. Por ejemplo, las casas reales, aquí hay varias intervenciones que se han hecho que uno después no distingue cuál era la parte nueva con la parte vieja. Sí. Y hay otra escuela, diferenciar totalmente, porque hay una como es parecerla, que es a donde ha pretendido llevar Moneo y es donde nosotros tenemos las diferencias. Y Osiris apunta a algo que una arquitecta joven publicó, y ahora cuando lo oigo a usted, ella dice que ahora se escuchan muchos golpes en el pecho con las ruinas para estar a la vanguardia, pero que muchas de las personas que lamentan la intervención a las ruinas ni siquiera visitan las ruinas, que creen que es el lugar de Bonnier simple y llanamente, sí, sí, y que no les importa la ciudad colonial para nada. Hacemos una pausa y volvemos. Las conflictivas plantas a carbón o de carbón, Osiris es un defensor de ellas y tiene unas razones que casi me convencen. Aquí compartimos. ¿Usted y él comparten? Sí, en este aspecto compartimos. Independientemente que no era la mejor solución, pero la circunstancia, como lo va a explicar Osiris. ¿Y no usted es defensor del ambiente y no dicen que eso es contaminante 100%? No, pero yo creo que Osiris lo puede explicar para más fácil quede mal. Este asunto. Claro, pero más daño está haciendo la situación actual al país entero. En otros aspectos, en la forma de cómo se está manejando los costos, la producción, la generación. Y esto era una situación que va a poner ciertos controles y frenos. Y además, como ya explicará Osiris más al detalle, estas plantas no es una planta rígida a carbón puro. Podrá ser convertida más adelante, que ya Osiris creo que tiene la palabra en este aspecto. ¿Por qué son tan criticadas las plantas de carbón? Las plantas de carbón son criticadas, y tú no me lo vas a creer, por intereses de un mercado que le vende energía cara al Estado. Ay, y que no quiere que ese mercado se cierre. Simple. Es decir, si tú tienes un contrato con el Estado para venderle energía a 23 centavos de dólar, y tú tienes una planta vecina a tu casa en tu provincia que le vende energía al Estado a 23 centavos de dólar, esa planta no va a estar de acuerdo con que el Estado produzca energía a 4 centavos de dólar en Baní. Y sobre todo que produzca 720 megavatios, con lo cual puede sacar de mercado rápidamente a 6 plantas de 100 y 110. Entonces aquí hay un sector. ¿Y de eso se trata? Claro. Carmen, aquí tú, Luis, yo, el pueblo dominicano y el gobierno dominicano le ha dado en subsidio a los generadores en los últimos 10 años 10 mil millones de dólares, pero no se ha montado un solo kilo de potencia con eso. Todo eso ha ido a las cuentas bancarias de los productores de energía. Esa gente no ha tenido la cortesía de decirle al Estado, mira, yo te voy a bajar el precio de la energía un 30, un 35%. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado está atado con unos contratos. Si el Estado no instala energía propia de bajo costo, tiene que renovar los contratos. Porque recuerda que los contratos vencen en el 2016, pero, ¿sí o no? Pero ellos señalan, ahí Osiris, aparte de que vencen en el 2016, señalan que tienen que subsidiar a veces hasta $1,000 millones. Pero como tú señalas... ¿Pero subsidia a quién? No, el Estado a ellos. No, pero ellos dicen que le dejan de pagar y tienen que... No. No, no, pero por ahí es que ellos van, porque a cada rato vemos que se le adeuda. Sí, eso es verdad. ¿A quién se le atrasa? Pero ya tienen arriba 10 mil millones. Mira, el tema de las plantas carbón viene muy lejos. En el año 1978, cuando don Antonio está en el poder, don Antonio Guzmán Fernández le pide a la Universidad Católica Madre y Maestra, que en ese entonces no era Pucamaima, que le hiciera un análisis del costo de transformar las centrales eléctricas de gas y fuel oil a carbón en la República Dominicana. Desde el 78. Pues, el 78. Y de manera circunstancial, y tú no me lo vas a creer, el estudio cayó en manos mías. La universidad me pide pero a mí. ¿Usted era un muchachito? Sí, estudiante de término ya de último año de la universidad. Ahí. Pero ¿qué ocurría? Entonces, la universidad quería que fuera el Departamento de Minas que evaluara el proyecto por una razón. Ver si se podía usar el carbón de Sánchez para
para alimentar esas plantas. Y eso es lo que articula el proyecto. Entonces, tú me estás hablando de carbón de palo. Carbón mineral. Carbón mineral. O sea, no es que tenemos que depredar. No. El carbón que está en el subsuelo, formado ahí por la naturaleza hace millones de años. ¿Y por qué es tan contaminante? Porque es un combustible fósil. Y todos los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, emiten gases que afectan el ambiente. Todos. Cuando tú viniste a este programa en tu vehículo, Luis en el de él y yo en el mío, veníamos contaminando el medio ambiente porque veníamos quemando gasolina o gasoil. Y hay emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso. Y en algunos casos, por ejemplo, en algunas plantas que usan gas natural, de metano, CH4. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú tienes que ver como contaminante no es la planta, sino el descuido. Porque lo que contamina, Carmen, no es qué tú haces, sino cómo tú lo haces. Si tú tomas una cucharadita de aceite de oliva y la pones en tu ensalada, es un producto nutritivo. Si la echas esa misma cucharadita de aceite de oliva en la copa de agua, ya es un contaminante, ya contaminaste el agua. Entonces se puede contrarrestar la contaminación. Evidentemente, de la si tú le instalas un precipitador electrostático que capte todos los gases, tú no tienes ninguna contaminación. Pero yo estoy fascinada con esta explicación. Usted debe volver la semana próxima para seguir hablando de las plantas de carbón. Pero antes que usted nos despida, yo quiero dar las gracias a Ilón Canacidí Perdomo por las imágenes de las fotografías de don Luis Mañón. Excelente fotografía. De las ruinas. Muy buenas. Un gran aporte. De San Francisco, del monasterio, que traen un recuento y además un testimonio histórico del proceso también de deterioro y la necesidad de intervenirlas y darle y asegurar no solamente a las ruinas de San Francisco, sino a todo nuestro patrimonio, asegurar un mantenimiento continuo, racional. Estoy muy agradecido de todos los profesionales que se han motivados con relación a las ruinas, para ver si, como dice Osiris, nos motivamos a conocer, claro, a visitarlo y a darle valor a lo que darle tenemos. Valor. Y a quererlo y a conocerlo, porque sí, ese es Mañón, el fotógrafo, ¿verdad? Correcto. Ustedes, como siempre, muchas gracias por seguir con nosotros, Metrópolis.